Hola chicos, ¿cómo están? Miren esta preciosura. Yo sé que se atrasó un poco esta parte del tutorial para terminar la cruz, pero ya está listo, chicos. Ya miren el hermoso que se ve. Todavía no está terminado, todavía falta, no se me asusten ustedes. Falta aún terminar esta partecita de acá. Hasta el tamaño donde le vamos a sacar pasadores. Aún no tiene pasadores, pero en este tutorial que les traigo el día de hoy va avanzada la cruz para que ustedes puedan llegar hasta acá. Realmente el tutorial estaba quedando largo, entonces por eso tocó la parte final dividirla en dos partes, ¿ok? Así que vamos a avanzar desde acá, donde quedamos pendiente, todo esto hasta acá. Y la parte final ya vendrá parte de la cruz con la terminación de nuestro diseño y los pasadores, chicos. Vamos a hacerle un fajón en crochet para facilitarles un poco la situación. Haremos un fajón en crochet de 1,20 m de cadenetas y se les va a hacer más sencillo. Va a llevar cordón y pompones. Cordón en técnica wayú, que es uno de los comunes, y unos pompones redonditos. No va a llevar pompones con mechas o campanas, sino borlas que sean redonditas, pero tejidas. Así, chicos, que la última parte va a estar también muy interesante. Bienvenidos, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, que dejen siempre un buen comentario, un me gusta, y quedamos pendientes, chicos. Las compañeras que están en el grupo de WhatsApp están avanzando muy bien y escogieron colores muy hermosos. Bienvenidos, empecemos a tejer. Chicos, miren cómo avancé de harto. Miren, miren, mucho, 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 mucho. Avancé bastante. Les cuento, simplemente en la vuelta que les expliqué, donde quedaron dos negros, uno sobre gris, uno sobre negro, un gris intermedio, el gris claro, el gris intermedio, el gris claro, eso lo repetí. 1, 2, 3, 4, 5. Si yo cuento, tengo que tener 5 grises intermedios. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que acá encima de estos negros va 1, 2, 3, 4, 5 vueltas iguales. Igualito a este lado. 1, 2, 3, 4, 5. 5 negros, 1 sobre 1, 2, 3, 4, 5. Punto negro sobre punto negro. 5 vueltas completas. Eso es todo, miren, chicos. Ya se llevó la línea hasta este punto y ya empezó a subir. Yo acá dejé 2, 2, 2, 2, de esa forma. Listo, que no se me confundan con eso. Y en la parte de atrás, pues estoy repitiendo el diseño. Acá recuerdan que les dije que tenía que ir 3 y luego 4. Las líneas de negro, la cuadrícula de negro, nuevamente 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. O sea que acá, por lógica, vuelve a repetirse la cuadrícula de negros, que también atraviesa toda una vuelta con negro, punto piel, y así. Y luego va, es el gris claro, respetando siempre el color piel. O sea que acá voy a repetir esta cuadrícula, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Vuelvo a empezar con tres puntos o tres vueltas de grises y la color piel. Así de sencillo, va súper bien. Chicos, entonces les estoy mostrando también para mostrarles cómo recuperamos o cerramos un poquito esta curva acá. Todavía falta mucho, pero vamos bien, chicos. En este tutorial creo que vamos a avanzar bastante, 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 al menos hasta abrir los bracitos de la cruz, que van a quedar muy lindos. Yo estoy tratando de terminarla en tres tutoriales, si es posible. Vamos a checarlo. Chicos, acá termino con los grises y voy a correr un punto gris encima de este color negro. Para este color negro, correrlo hacia adentro, o sea, el último gris quedó sobre negro y voy a hacer dos puntos negros, uno sobre negro y uno sobre gris, que es el gris intermedio. Listo. Voy a hacer un punto gris intermedio que quedará sobre el gris claro. No está para nada difícil, las chicas lo entendieron perfectamente en el gris claro. Y voy a hacer dos, no, el gris intermedio es el que acabo de hacer. Y acá voy a hacer dos grises claros.
Este sí es el gris claro. Uno, dos, el punto negro, los tres piel, el punto negro, dos grises claros, un gris intermedio, los dos negros que quedan corridos hacia adentro. Todo, todo, todo gris. Acá sigue dos, 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 dos. Y acá voy a empezar los negros, que son todos negros, dos color piel. Todo, todo, todo negro, dos color piel. Termino esa vuelta y les muestro cómo queda esta, la primera vuelta del segundo tutorial del cuerpo, para seguir avanzando, chicos. Acá simplemente punto sobre punto, que va a subir todavía un poco más, punto sobre puntos. Y acá cambió. En la vuelta anterior yo tejí en la vuelta anterior un punto negro sobre negro. Sí, tejí un punto negro sobre negro y un punto negro sobre el gris intermedio. Uno nada más. Y tejí dos gris claro. Eso fue lo que hice. Recuerda que veníamos con las cinco vueltas completicas igual. Ya aquí sí cambió la vuelta anterior, la que acabo de terminar. Punto gris, punto negro sobre negro, punto negro sobre gris, gris intermedio sobre el gris claro y dos puntos claros, que uno quedó sobre el gris intermedio y el otro quedó sobre gris claro. Negro sobre negro, color piel sobre color piel, y acá lo mismo, negro sobre negro, dos color claro, un gris intermedio, dos negros, que quedó un punto negro libre. Entonces acá se aumentó un puntico de gris, no pasa nada, aquí sí sigue igual. Punto sobre punto, punto sobre punto, punto sobre punto, y en esta vuelta, negro color piel. Esta vuelta que estoy empezando es esta misma, que son todos, todos, todos negros, y donde están los dos color piel, todo negro, dos color piel. Acá empecé igual, punto sobre punto, y acá voy a correr este puntito. Sí. Bueno, acá se tejió, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 grises. Dos negros, uno sobre negro, uno sobre gris intermedio, uno sobre un gris sobre gris claro. Un gris claro sobre gris claro. Aquí solo me quedan dos grises, que es el intermedio y el clarito. Negro, color piel, negro. Acá lo mismo. Gris claro, gris intermedio, dos negros. Y igual, tiene que aumentarse un gris más que la vuelta anterior. O sea, lo mismo que este. Miren lo bonito que se ve. Empieza a tomar curva porque él acá se abrió y acá ya siguió derecho. Y acá lo mismo. Se está repitiendo esta segunda vuelta. Eso es lo que estamos haciendo, nada diferente, chicos. Así que en esta parte se tiene que repetir esto mismo para volver a empezar el diseñito, que es este. Bueno, chicos, voy a dar toda la vuelta y ya les muestro cómo seguimos acá. Bueno, avanzamos un poco, chicos, pero nos llegamos a una parte muy importante de la cruz, así que no puedo seguir tejiendo solita. Tengo que seguir explicando. Recuerden que solo este pedacito se avanzó solitos. Chicos, acabamos a tejer... ya les confirmo cuántos puntos son, porque tengo que dejar 10 grises para abrir nuestro bracito. Termino acá, siempre revisando. Yo estoy muy contenta con esta mochila, porque a pesar de que son muchos puntos, no está quedando exageradamente grande, está quedando un tamañito bastante bueno, bastante cómodo. Voy a dejar 10 puntos, dice que un punto negro, 2, 3, 4, 5, 6. Este punto negro no lo cuento porque el primero de los dos hay que dejarlo. Este de acá, el que está al lado de los grises. El segundo sí lo voy a utilizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a hacer 3 grises más y voy a hacer 5 negros y 5 grises. Así de sencillo para abrir los brazos. Ay, chicas, demasiado hermosa. Ahora que ya se le colocan los brazos a la cruz, se ve demasiado perfecta. 5 puntos negros. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a tejer 5 grises. El último tiene que quedar sobre negro. 1, 2, 3, 4 y 5.
quedó sobre negro. Y vamos a hacer un solo punto. Bueno, este pedacito es muy fácil porque se hace negro sobre negro, gris sobre gris, gris sobre gris, negro sobre negro, color piel sobre color piel, hasta llegar acá negro sobre negro. Adelante y les muestro. Avancé, chicas. Lo que pasa es que realmente se repite lo mismo, entonces no quise mostrarles esta parte sin dar la vuelta completa, que sí nos parece más interesante esta parte. Bueno, mis niñas, bueno, o sea, mostrarles qué hice, que es repetir esta vuelta. ¿Recuerdan que les dije que estas cuatro vueltas se repetían igual? Lo mismo, ya hice esta, repetí esta, ahora estoy volviendo a repetir la primera, que es esta de acá, ¿ok? Bueno, chicos, acá simplemente tejí punto sobre punto, dejé un negro libre, un punto negro, y tejí 5 grises, 5 negros, y acá quedó igual, 6 puntos. 6 puntos grises, 6 puntos grises, ¿ok? Seguimos abriendo la cruz. Acá la cruz se abre un poco, entonces yo voy a tejer solamente 5 puntos bajos grises para empezar a crecer mi bracito. El bracito realmente es la misma parte de abajo, lo mismo, tiene el mismo diseño. No es nada difícil, lo único es que pues va así. De esta forma. Bueno, chicos, dice que voy a hacer dos puntos negros, que uno queda sobre gris y el otro sobre negro. Uno y dos. Vamos a tejer tres puntos grises, que es el gris intermedio. Ese gris intermedio, para que se ubiquen, qué color gris es el mismo que hemos colocado en toda esta orilla, en la orilla, así todo el borde con negro, ese mismo gris, el que va en todo el borde. Siento que da una profundidad bonita. Es que, chicas, han tenido un poco de dificultad a la hora de colocar los tonos de grises, que porque se les confunde. En mi caso, esa siempre fue la idea de no confundirlas para nada, claro que no, pero la vez que empezamos con este proyecto, que ustedes saben que es un patrón de pago, porque se tejió para un padre y se tejió por encargo, la idea siempre fue darle profundidad, entonces sí tenía que buscar colores muy similares, darle profundidad, y este color piel que no aporta para darle profundidad, pero sí para iluminar un poco el oscuro del gris. Entonces los otros dos es como eso, darle un poco de profundidad. Entonces por eso, chicos, se escogieron así tan iguales, y que yo trabajo por encargo, así que siempre los colores están ordenados como los pide el cliente. Y acá vamos a hacer punto sobre punto, nada diferente a eso, o sea, vuelvo a hacer lo mismo, un punto negro sobre negro, un punto gris intermedio sobre el mismo tono, que recuerden que no se puede perder, para que sí quede bien organizado. Muchas compañeras eligieron los colores que sí se note la diferencia para no tener complicaciones. Eso está genial, muchachas. En mi caso ya tengo la prenda encargada, entonces no quería eso. Llevarle la contraria al cliente. Acá simplemente estamos tejiendo punto sobre punto. Igual la mejor guía es el punto que tenemos abajo. O sea, siempre nos vamos a ubicar por los puntos que tenemos abajo. Por ejemplo, acá en el centro de esta cruz, los puntos que tengo en la parte de abajo son color piel. Eso es lo que yo voy a hacer, color piel encima de color piel. Chicos, voy a terminar esta vuelta y vuelvo y les enseño. O sea que acá nos quedaron 2, 4, 5 grises, 2 negros, 3 grises, que es el gris intermedio, 2 negros, 4 grises, 1 negro, 1 gris, 1 gris claro, 1 negro, 3 color piel. Acá tiene que quedar 1 negro, 1 gris, 1 gris intermedio, 1 negro. Vuelve a quedar 4 grises, 2 negros, 3 gris intermedio. Recuerde que cuando digo 4 gris, es este el que está en el fondo de la cruz, este gris. Los tres grises intermedio, dos negros, y acá también me tiene que quedar 5 gris claro, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Los puntos sobre puntos,
acá vamos a repetir esta misma vuelta encima del color negro y seguimos avanzando nuestra preciosa mochila de padres. Bueno chicos, di una vuelta más. Miren lo hermoso que empieza a verse ya. Igual a este, nada diferente, respetando el color piel, que es el único color que pasa por encima de todos. Acá simplemente tejí punto sobre punto y estoy sobre los negros. Voy a hacer un solo punto negro sobre el color negro y voy a hacer un gris intermedio, o sea el que coloqué en la vuelta anterior, sobre negro. Voy a hacer tres grises, que es este tono de gris, el más clarito, sobre los tres grises anteriores. Nada diferente. Yo sé que en la cámara de pronto no se ve mucho la diferencia, por eso los estoy nombrando todo el tiempo para que ustedes sepan qué colores. Gris intermedio sobre negro y vamos a unir el bracito, o sea que todo este va color negro. Negro sobre negro y sobre todos los grises. Así de sencillo. Ahí está el bracito ya unido al negro. Acá seguimos tejiendo lo mismo, punto sobre punto. En la vuelta anterior se hizo lo mismo, chicos. Se tejió este bracito con dos puntos negros, tres grises, dos negros, quedó cuatro grises. Se dejó igual acá cuatro grises y acá al final cinco, haciendo la forma de... Realmente estamos haciendo la forma de este caracol. Eso es lo que estamos haciendo, la forma acá, ¿ok? Entonces, eso es todo. Abren el bracito punto sobre punto. Acá cuando lleguen a los negros, totalmente negro, hasta este primer negro. El gris claro que se mete acá en el medio. Eso es todo, muchachos. Voy a terminar esta vuelta y les enseño la siguiente. Bueno, chicos, otra vuelta terminada. Ya con eso queda terminado este pequeño motivo. ¿Listo? Bueno, acá vamos a dejar dos grises, solamente se hacen tres y se dejan dos libres para seguir con el bracito. Uno, dos, tres, con tres puntos bajos negros. Y vamos a hacer un gris sobre el gris, el mismo tono. En mi caso es el gris intermedio. Un gris claro. Un gris intermedio. Y un punto negro. Y vamos a hacer un gris claro y todo gris intermedio para el borde. Recuerden que ese gris intermedio va siempre por el borde con el negro. Y acá hacemos lo mismo. Sobre los puntos negros, 2, 3. 4, 5, 6 y 7 gris intermedio. El último queda sobre gris y queda el gris claro. Miren lo bonito que se ve, chicos. Se ve bastante la profundidad que tiene, ¿verdad? O sea, se nota que sí tiene un punto gris claro. La verdad se ve genial. Acá volvemos a hacer lo mismo, gris claro, negro, color piel, todo lo mismo. Gris claro, negro sobre negro, color piel sobre color piel,
Negro sobre negro. Gris claro. Gris intermedio, que este se van a hacer desde este primer gris y todo este negro. Hasta este último, no, este último gris no va. Listo. Entonces, solamente hasta terminar con el color negro. Acá en el color gris intermedio, voy a hacer un gris claro, un negro, sí, que es el caracol el que estamos formando acá. Un puntico negro, un gris intermedio, que es el que hace que se vea un poco más oscuro, un gris claro, un gris intermedio, que este sí queda punto sobre punto, y igual, negro sobre negro. Perfecto, acá completo los tres, no se les olvide, negro sobre negro, les muestro muchachas, y dos más, porque ahí tienen que quedar los tres, que no nos confunda esa parte. Listo, ahora sí, ahora ya tiene bracitos nuestra preciosa cruz, hermoso, simplemente tres negros, dos sobre gris, uno sobre negro, gris sobre gris, gris claro, gris negro, gris claro. El gris intermedio hasta llegar al gris que corresponde, gris claro, punto sobre punto, y acá en el gris intermedio empecé hasta terminar el color negro, porque si sí toca dejar un punto para empezar el gris claro, negro, gris intermedio, gris claro, gris intermedio y los tres negros. Voy a dar esta vuelta y ya les muestro cómo continuamos con nuestra preciosa mochila de padres. Bueno, chicos, terminé la vuelta. Miren lo hermoso que está quedando. Ya repetí este mismo diseño, así que vuelvo a empezar acá. Esto es lo que yo ahora me voy a dedicar a repetir esta parte. Acá en la cruz, en la vuelta anterior, simplemente tejimos tres negros, el gris base, gris intermedio, gris claro, gris intermedio, el negro, el gris claro, todo gris hasta llegar al gris intermedio. El gris claro sí va a gris claro. Acá repetí punto sobre punto, nada más, lo mismo que les expliqué. Y vamos a hacer acá lo siguiente. Vamos a dejar, solamente me quedaron dos puntos grises. Estos puntos grises se van a quedar ahí. Creo yo que por una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas más o menos. ¿Sí? Por cinco vueltas se van a quedar igualitos. Dos grises acá al empezar. Y acá voy a tejer dos puntos negros. ¿Sí? Uno. Dos, uno sobre gris, uno sobre negro. Y vamos a tejer un punto gris claro. Aquí estamos formando esta partecita de acá. Este pedacito es el que vamos a empezar a formar, pero como alguien me decía que si los brazos era igual que la parte de abajo, sí, igual, no lleva nada diferente, es la misma parte de abajo. Un gris claro. Dos puntos negros. Uno queda sobre negro y uno queda sobre gris. Ahí. Y vamos a tejer un solo punto gris intermedio. Recuerden, chicos, que en todos los tutoriales hemos hablado y hemos explicado muy bien las tonalidades de los grises. Eso se aprendió en la primera y segunda parte de este tutorial. Para que ustedes no se me confundan, son los mismos tonos, o sea, no se ha cambiado absolutamente nada. Un gris intermedio. Voy a hacer dos negros para cerrar acá, sí, solo dos, para cerrar acá el pequeño caracol, o al menos para hacerlo más cerquita, porque realmente en la otra vuelta es que se hacen tres negros para cerrarlo, mire, pero ya le da la forma de caracol. Dos negros y voy a hacer el gris claro, pero el super gris así, el más clarito de todos, que es este.
Por eso hay que dejar un punto gris claro acá después del punto negro en la vuelta anterior, para que ahí se empiece el gris claro. Y se va a tejer todo gris claro sobre el gris intermedio, que fue el que se tejió en la vuelta anterior. Encima de este gris claro, en la otra vuelta ya se abren los bracitos de esta cruz. Esta también es una cruz que hay por dentro. Esta también es una cruz, pero entonces los bracitos se abren ahorita. Miren, chicos, acá hasta el último gris, este gris de acá. Sí se nota que es más clarito, ¿verdad? Sí se ve ahí. Voy a hacer negro sobre negro, color piel sobre color piel, y repito lo mismo que acabo de mostrar en este bracito, lo repito en el otro bracito. Igual, muchachos, la verdad no es un diseño complicado. Este diseño no se había enseñado en YouTube porque es un patrón de pago, pero no porque sea complicado. Esta parte de acá de la cruz es un poco de explicar, pero complicado no es. Miren, acá vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, punto negro sobre negro, punto gris claro sobre todos los puntos que tengo. Miren, no importa si en la parte de abajo es gris intermedio. Acá todavía me falta uno, dos. Uno, dos. Vuelvo a hacer los dos negros, que es uno sobre negro, uno sobre gris, el gris intermedio, que es este, que no es el mismo que acabo de tejer acá, ¿no? Porque una señora sí me preguntó varias veces que si era el mismo. No, recuerden que es gris intermedio y gris claro, que este es el gris claro. Yo sé que es muy difícil, chicas, ver la diferencia, pero sí. Pongan mucha atención en los dos primeros videos, que esa parte los ha confundido mucho, pero en los dos primeros videos se explicó claramente. Dos negros, igual que acá, va un gris claro, que este sí es el mismo gris que pasé aquí. Miren, este clarito es el mismo. Y termino con dos negros y dos grises. Así como me quedó en esta parte dos grises, así tienen que quedar acá. Esto no puede cambiar para poder que se vea bien bonito y se vea parejo el diseño, no se vea chueco. Yo le digo que chueco o torcido. Los dos grises. Y sigo tejiendo dos puntos, dos piel, dos gris claro, dos gris intermedio, dos gris oscuro. Y sigo guiada por este diseño de acá, que este... Esta es la primera vuelta que acabo de hacer. Acá me quedaron tres grises. No se vayan a confundir con eso, porque era que este punto todavía estaba corrido. Acá no. Acá tiene que seguir un punto, hasta que empiece a correrse. Listo. Entonces se pueden guiar, chicos, hasta tener las tres vueltas de grises, el color piel, cuatro vueltas de grises, y va a volver a repetir este diseño. Listo. Así nos va quedando nuestra preciosa cruz. Ya estamos sacando los bracitos. En la siguiente vuelta vamos a abrir, pero los bracitos con negro, para que quede abierta esta parte de acá y se forme también la cruz del centro. Ok, chicos, sigo avanzando y ya les muestro. Bueno, chicos, avancé una vuelta más. Miren, está quedando preciosa. Y esta parte ya vamos a abrir los bracitos de esta cruz, de la cruz del centro. Vamos a abrir los brazos. Entonces acá vamos a tejer. Yo tejí dos grises y voy a hacer un negro sobre un punto negro. Un negro sobre negro. Y voy a tejer un gris claro sobre negro. Un gris intermedio sobre o encima de el gris claro. Y un gris claro, que queda también encima de negro.
Y acá voy a tejer 3 puntos bajos negros, solamente 3. Uno sobre negro, uno sobre gris intermedio y uno sobre negro. Vamos a tejer 2 gris claros. Uno sobre negro, uno sobre gris. Y todo negro hasta llegar aquí a este punto con negro. Bueno, chicos, terminé la vuelta. Simplemente repetí lo mismo de acá. Acá le coloqué, terminé negro sobre negro, 3 color piel, negro sobre negro. Acá dejé un color gris para empezar 2 de los grises. Uno sobre gris, uno sobre negro, los 3 negros, un gris, gris intermedio, gris claro, negro, los 2 grises. Esta parte no cambia, sigue 2 sobre 2 puntos. Y acá vamos a hacer lo mismo. Simplemente vamos a tejer punto negro sobre negro, un puntico negro sobre negro. Sobre el gris voy a hacer un gris del mismo color. Se están confundiendo un poco con los tonos, pero muchachos, es muy fácil porque es el color que usted organizó, ese color se coloca siempre encima. De este gris voy a hacer 3, que es el gris intermedio, y recuerden que este gris intermedio, solo dos, porque ya encima de estos negros va gris claro, que sería este mismo diseñito. Es lo que yo les digo, los bracitos son lo mismo que la parte de abajo, y lo mismo la parte de arriba quedará igualita. Así que voy a hacer todo este gris sobre negro, sobre estos dos gris, y acá voy a hacer un punto negro sobre negro y todo color piel hasta llegar acá. Avanzo esta vuelta y ya les muestro qué es lo que, cómo me quedó y qué es lo que terminé por hacer. Miren lo hermoso que se ve. Bueno, chicos, avancé una vuelta más. En la anterior simplemente se tejió negro sobre negro, un solo gris sobre el gris, los dos grises intermedio y 1, 2, 3, 4, 5 gris claro, negro sobre negro, todo color piel hasta llegar al último negro donde hice un punto negro. Acá lo mismo, 5 grises, 2 color gris intermedio, un gris claro, un negro sobre negro, y seguimos avanzando igual. Acá en esta vuelta ya voy a empezar a correr los puntos hacia adentro. De hecho, en esta vuelta ya quería empezar a correr también estos puntos, pero voy a checar y les confirmo, ¿ok? Entonces vamos a leer la siguiente vuelta que hice sin mostrarles a ustedes. 2 grises sobre gris, negro sobre negro, un gris claro, un gris intermedio, un gris claro, que realmente estoy repitiendo esto mismo. 3 gris, negros, perdón, que son estos mismos negros, 2 grises, que es estos dos que se hicieron acá abajo, estos dos, y todo negro, igual que esta parte de abajo. Los 3 color piel, todo negro, lo mismo. Realmente esta vuelta de acá es esta misma vuelta, igualita, ¿ok? Entonces, chicos, les muestro cómo va esta siguiente vuelta. Bueno, chicos, esta vuelta no la voy a hacer corrida, estaba checando el patrón y vale la pena darle una voltica más igual, punto sobre punto. Les voy a mostrar cómo se empieza esta vuelta, que realmente vamos a repetir lo mismo de la vuelta de abajo, que es esta de acá. ¿Listo? Esa de ahí. Acá vamos a tejer 2 puntos negros. Primero los 2 grises. Esa sí está muy claro que es punto sobre punto. Luego vamos a tejer 2 negros, que va uno sobre negro y uno sobre gris. Uno sobre gris, el gris intermedio voy a hacer un punto, nuevamente 2 puntos negros, uno sobre gris y uno sobre negro, y voy a hacer acá, acabo de hacer este, un gris intermedio,
que es el gris, que se ve un poco más oscurito. Dos, ah, no, acá va, sí. Dos negros, uno sobre negro, uno sobre gris, y va todo gris claro hasta esta parte de acá. Voy a avanzar y les muestro. Bueno, chicos, así va quedando nuestra preciosa cruz. La vuelta anterior simplemente dos negros, uno sobre negro, uno sobre gris, gris claro, que es el gris más clarito de los tres. Dos negros, este gris es el intermedio porque la idea es que se vea la sombra. Dos negros y todo este, el gris más claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uno negro, tres color piel, uno negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los dos negros, el gris intermedio, los dos negros, el gris claro, dos negros. ¿Listo, muchachos? Eso se hizo en esta vuelta. Y simplemente estamos avanzando acá. Que recuerden que de estas son 4, 1, 2, 3, 4 para ya empezar esta partecita. Bueno, eso en la vuelta anterior. Vamos a repetir esta vuelta como la de abajo. Yo la voy a tejer y se las explico, pero es eso, colocar este gris oscuro. Bueno, chicos, avancé un poco más. Realmente lo que estoy haciendo arriba es lo mismo que hice acá en la parte de abajo, nada diferente. Pero acá sí va a cambiar un poquito. Voy a empezar a correr estos puntos hacia adentro. Les confirmo que hice en la parte, bueno, en la vuelta anterior, antes de avanzar. Tres puntos grises, dos sobre gris, uno sobre negro, tres negros, un gris intermedio sobre negro, un gris claro sobre el gris intermedio sobre negro, un negro sobre negro y un punto gris claro sobre gris claro. Acá tejí todo gris intermedio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un gris claro, negro sobre negro, los tres color piel y acá lo mismo. Gris claro, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gris intermedio, gris claro, un negro sobre negro, un gris intermedio, un gris claro sobre gris intermedio, un gris intermedio sobre negro, tres negros, tres grises. Los dos color piel, los dos, los dos, los dos, los dos, ¿cómo van? Esta sí va a cambiar. Yo por eso dejé este pedacito para explicarlo, porque era importante que ustedes vieran cómo lo termino y cómo está antes y cómo tiene que quedar. Esta partecita yo sé que se les dificulta si no se les explica perfectamente bien, así que por eso se dejó esta parte acá para empezar a cerrar la cruz. Simplemente punto sobre punto, no estamos haciendo nada diferente. Acá terminando la vuelta con los grises, el orden del color, si ya el que usted lleve, ya ahí no hay problema a esta altura del tejido, ya está más que claro que debe de hacerse en un lado, que se tiene que hacer en el otro. Ya esta parte no tiene ningún enredo. Pero acá es donde yo quiero explicar qué hay que hacer. Acá en esta parte, a ver que se me cayó el hilo del acá. Dos y cuatro. Color piel sobre color piel. Y después del color piel va en esta vuelta gris. Entonces es importante que esta parte quede clara. Como yo lo que voy a hacer acá. Ah, no, después del color pie de este, así, va gris. Son cuatro, cuatro color piel y estos cinco grises. Entonces acá va gris. Esa era la parte que quería explicar bien. Entonces, como acá, en el orden que lo llevo, acá tendría que empezar gris. Yo voy a hacer un solo gris encima de negro. Y voy a hacer estos color negro corridos. Voy a hacer uno. 2, el segundo sobre gris. Voy a hacer los dos grises, uno sobre gris oscuro sobre gris intermedio. Ahora el gris intermedio queda un gris intermedio
y el segundo gris intermedio sobre gris claro. Ahora vamos a hacer los grises claros. Queda un gris claro sobre gris claro, un gris sobre color piel. Y vamos a hacer los color piel corridos. Un color piel sobre color piel y uno sobre gris intermedio. Y estos se van a correr obviamente también. Entonces voy a hacer 1, 2 y 3 sobre este. Mira, yo chequeo mi patrón. 3, 1 más, porque queda un solo punto negro para empezar. Volví, se cayó mi accesorio. Queda un solo punto negro para empezar el punto negro. Que acá se va a hacer. Ya terminé este. Acá se va a hacer un negro sobre negro, un gris intermedio y tres gris claro. Uno, dos, tres. Un gris intermedio. Y todo este va con negro. Realmente estoy repitiendo la parte de abajo del bracito, para que ya se cierre ese brazo ahí. Totalmente negro. Recuerden que no es hasta donde está la cruz. Es hasta donde llega el gris intermedio. Así que acá va negro. Negro. Hasta ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá voy a hacer gris intermedio sobre gris, gris claro, negro sobre negro, color piel sobre color piel. Y en esta parte de acá voy a repetir exactamente lo mismo. Igual yo ahorita les leo la vuelta cómo quedó para que quede claro. Recuerden que acá ya empieza a correrse. Acá va este gris porque ese es el orden que va después del color piel. En este caso acá va, es negro. Entonces acá lo corremos con negro. Encima de este, sí, va negro, porque este termina con negro, ¿listo? Igual yo les voy a mostrar cómo lo hago, pero ya, empezó a cerrarse la cruz nuevamente. Bueno chicos, yo avancé un poco más. Acá ya empecé a correr los puntos, simplemente metí un gris después del color piel, porque ese es el orden que va. 4 color piel, 5 grises. Acá tengo los 4 grises. Acá voy a empezar a meter los 5 grises. Corrí ya 2 puntos negros, uno sobre negro, uno sobre gris. Gris lo mismo, se corrió. Acá quedaron 4 grises. Encima, los últimos 2 negros quedaron 2 grises. Recuerden que en la anterior se hicieron 3 negros. Y acá simplemente, chicos, tejí en la vuelta anterior, que es la que no les he leído. Un negro sobre negro, un gris intermedio, 3 grises claros, un gris intermedio y 2, 4, 6 negros, que hasta este pedacito les mostré. Gris intermedio, gris claro, negro sobre negro, los color piel, negro sobre negro, gris claro, gris intermedio, los negros, 2, 4, 6. Gris intermedio, 3 grises claros, un gris intermedio, un negro y 4 grises, que es la parte del fondo, este tono. Quedó un gris libre para empezar a correr. Los color piel, los grises claros, los gris intermedio, el gris oscuro, 2 negros. Y acá ya empezó a completarse esta hilerita donde van 2, 2, 2, 2 todo el tiempo. ¿Ok? Por este lado de esa vuelta que les dejé empezada, ya la terminé. Acá nuevamente seguimos avanzando con los grises y los negros corridos hacia adentro. Estos todos van corridos hacia adentro. Me quedaron 3 grises oscuros, 2 negros, uno sobre negro, uno sobre gris intermedio, 3 grises intermedios. Estamos repitiendo perfectamente esta vuelta. 2 negros, 4 grises, que es esto mismo, gris intermedio, gris claro, y acá se cerró la cruz. 1, 2, 3, 4, 5 puntos para cerrar la cruz. Gris claro, gris intermedio, negro, 4 grises, 2 negros, gris intermedio, 2 negros, y acá también se corren los puntos para que queden cerrando
igual que acá abrieron, siguió derecha la figura y se cierra un poco. Acá empezamos el negro, chicos. Vamos a repetir este pedacito, este. ¿Listo? Porque de acá a acá ya entendemos qué es el motivo. Pero entonces sabemos que 1, 2, 3, 4 vueltas y se empieza este diseño. 1, 2, 3, 4 vueltas. Acá vamos a empezar este pequeño diseño. Listo, chicos. Hasta ahí vamos a dejar este tutorial. Yo realmente estoy haciendo tutoriales largos, pero la idea es que quede suficiente material para terminar ya la cruz. Bueno, terminar ya esta mochila con el diseño de la cruz, los pasadores, ya el tamaño que va a quedar y que ese sea nuestro último tutorial. No queremos alargarles tanto las clases de esta mochila.